Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Hombre se hiere el mismo con chilena en Tamayo. Tamayo, RD. La Policía Nacional informó mediante nota de prensa que fue curado en el Hospital Julia Santana del municipio de Tamayo y luego referido al Hospital Regional Jaime Mota de la provincia de Barahona un hombre que se hirió él mismo con una arma de fabricación casera de la denominada chilena. Sergio Matos Reyes, Juan Cheche, de 57 años de edad, residente en sector El Cerro del Distrito Municipal de Santana, municipio de Tamayo, a consecuencia de presentar amputación de quinto dedo vascular y tendón de mano izquierda. Según declaraciones del malogrado, la herida que presenta se la ocasionó él mismo, momento cuando se encontraba en su propiedad agrícola ubicada en la sección Los Conuquitos, aplicando un abono. Este tomó un arma de fabricación casera, chilena, que tenía en su propiedad, y sin querer se hirió. Estados Unidos conmemora el 21 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. New York, los estadounidenses recuerdan el 11 de septiembre con momentos de silencio, lecturas de los nombres de las víctimas, trabajo voluntario y otros homenajes 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense. Los familiares de las víctimas y dignatarios se reunirán el domingo en los lugares donde los aviones secuestrados estrellaron el 11 de septiembre de 2001, el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Arlington, Virginia y un campo en Pensilvania. El presidente Joe Biden planea hablar y depositar una ofrenda floral en el Pentágono, mientras que la primera dama Jill Biden tiene previsto hablar en Shanksville, Pensilvania, donde uno de los aviones secuestrados se estrelló después de que los pasajeros y miembros de la tripulación intentaran asaltar la cabina mientras los secuestradores se dirigieron a Washington. Los conspiradores de Al-Qaeda habían tomado el control de los aviones para usarlos como misiles llenos de pasajeros. La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff deben asistir al Monumento Nacional del 11 de septiembre en Nueva York, pero por tradición, ninguna figura política habla en la ceremonia de la Zona Cero. Los lectores a menudo agregan comentarios personales que forman una mezcla de sentimientos estadounidenses sobre el 11 de septiembre, dolor, ira, dureza, aprecio por los socorristas y los militares, llamados al patriotismo, esperanzas de paz, críticas políticas ocasionales y un relato conmovedor de las graduaciones, bodas, nacimientos y la vida cotidiana que las víctimas se han perdido. Algunos familiares también lamentan que una nación que se unió, hasta cierto punto, después de los ataques se haya dividido desde entonces.